La verdad que sí, llegar a este momento es muy lindo, es muy esperado también. Contar con tu techo, con tu casa es muy lindo. Sí, ¿cuánto tiempo así que le estaban esperando la casa? Y nosotros arrancamos a fines del 2016, la construcción, pero las gestiones venimos desde 2014, desde el 2014, sí. Y en este tiempo, ¿qué alquiler de otras casas, casa de familiar? ¿Cómo fue el proceso? Y como siempre, como uno empieza con un alquiler y seguir pensando para la casa. Sí, hace 3 años que nos casamos y alquilamos. Así que bueno, ahora dejamos alquilar para pasar a tener nuestra casa propia. Muy contenta. ¿Y qué casa hermosísima está? ¿El lote lo compraron también hace muchos años? Y lo compramos en el 2013 cuando la comuna empezó a lotear toda esta parte, así que bueno, licitamos uno de los lotes, 2013, lo empezamos a pagar en cuotas y después de unas vacaciones, en el 2014, nos sobró algo de dinero y dijimos, bueno, lo cancelamos, escrituramos y nos anotamos en el plan. Así que bueno, desde ahí venimos. ¿Se le imaginaron así a la casa como está hoy? Mira, la verdad de entre la pintura, de los colores, de ponemos esto, sacamos aquello, dimos vuelta. Pero bueno, llegamos a lo que queríamos, tener nuestro Peleamos techo. un poco también, pero al fin nos decidimos. Bueno, ¿cuál es el mensaje para todos aquellos chicos que están esperando su turno, que están deseosos de tener su casa propia? ¿Qué mensaje se le puede dar a ellos? Bueno, nosotros realmente agradecidos, primero agradecer a la comuna local, a Daniel, por las gestiones, porque sin eso no tendríamos hoy nuestra casa. Sí, que se puede, tal vez nosotros, por ejemplo, nos habíamos anotado en el Procrear, no salimos sorteados y bueno, optamos por esta opción que finalmente se nos dio. Así que bueno, también agradecer al gobierno de la provincia, obviamente, por facilitarnos este plan. Y bueno, sinceramente no pensé que a los 30, 31 en realidad, iba a tener ya mi casa propia. 3 años alquilamos solamente, así que bueno, muy contentos.